Señor, todas las cosas se someten a tu voluntad y nadie puede resistir a tu decisión. Tú lo creaste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que existe bajo el cielo. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hermanitos, hoy es lunes 5 del mes de octubre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este hermoso día que nos regala para compartir la Santa Eucaristía. En este día quiero invitarles a todos a colocar en los comentarios nuestras intenciones, nuestras peticiones para esta Santa Eucaristía. Vamos a escuchar alguna de estas intenciones que ustedes colocan en los comentarios. Difuntos, Dionisia Bustos, Tomás Bustos, Tomás Escudero, Hilda López, Juan Guerra, Herminia Meneses de Chacín. Y oramos a Dios por la salud de José Ramón Medina Medina Vázquez, que está enfermo del COVID-19, por la pronta conversión de Jinky Bono Fermín, por la conversión de Cheldín María Méndez, por la salud de María Liliana, por la salud de Esperanza Torres. Queridos hermanos, en este día vamos a orar de manera especial. Una familia ha pedido oración por el eterno descanso de su madre. Oramos de manera especial por la hermana Herminia Meneses de Chacín, quien está cumpliendo un mes de haber ido a la casa de Dios, al cielo. Oramos por su familia, por sus hijos, por cada uno de ustedes quienes colocan sus intenciones. Queridos hermanos, Jesucristo nos enseña en su palabra: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Somos pecadores, por eso pidámosle a Dios perdón de nuestras culpas, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, queridos hermanos, a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero
Se lo repito. Si alguno le predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarle a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 110 respondemos todos. Alabemos al Señor de todo corazón. Todos. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Todos, alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Todos, alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Todos, alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que
que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, nos siguen a través de las redes sociales. Esta lectura que hemos escuchado en este día, que nos presenta acerca de lo que es el amor y el servicio para con el prójimo. Y es que la lectura del Evangelio de San Lucas que se ha proclamado nos va a reflejar eso, amor y servicio por las personas necesitadas, sin importar quién sea. Lo que importa es la disposición que tiene cada uno para poder servir a su prójimo, para poder servir a su hermano. Pero para llegar a este momento de amor y servicio al prójimo, vamos a detenernos un momento en la lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y es que nos deja una invitación, pero también nos deja una alerta. Y es que no tenemos que creer en aquellas personas que agarran la palabra de Dios y empiezan a predicar, pero para un beneficio propio. O aquella persona que dice, el Señor me reveló, y empieza a hablar de la palabra de Dios. No, hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado porque la predicación es el anuncio de la palabra de Dios, pero sobre todo aquellos a quienes Dios ha elegido para ser sus servidores, para poder predicar la palabra de Dios. Y es que el apóstol dice, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. Qué triste es ver que muchos católicos, bueno, entre comillas, que se hacían llamar católicos, abandonaron la fe católica y se fueron detrás de las sectas protestantes. Es decir, han cambiado el evangelio por otro evangelio. Se han ido atrás de otro evangelio, pero de ese evangelio que no conduce a nada bueno, sino que es un evangelio que lleva en el fondo un beneficio propio para esa persona. Y hay que tener mucho cuidado, porque dice, me extraña, dice el apóstol, que muchos tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, porque muchos lo han abandonado para irse detrás de otras personas que lo que hacen es palabrear nada más la palabra de Dios, y eso es malo, y eso no se hace, porque la palabra de Dios es para hacer la vida en medio de nuestra vida. Y al hacer la vida en medio de nuestra vida, es para también anunciarla a los demás, pero con humildad y sencillez, sin esperar nada a cambio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes. Escuchen lo que dice el apóstol. No existe otro evangelio, pero hay algo que sí va a suceder, algo que está sucediendo, y es que dice, hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Y es que aquí en Venezuela pues había una secta pues, que se llamaba el Evangelio Cambia, pero cambia para el pastor porque se hizo rico a costilla de los demás y después los abandonó. Y eso es que el evangelio lo han cambiado para un beneficio propio. ¡Qué bonito! Es escuchar la predicación, pero que se hable de la palabra de Dios. ¿Cómo cambian el evangelio? Se lee la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, el Nuevo Testamento. Se lee el evangelio y empieza la predicación. Y cuando se predica, hay dos grupos de personas que les gusta la predicación. El que le gusta la palabra de Dios y el sacerdote empieza a explicar la palabra de Dios, se sienten a gustos y saborean la palabra de Dios. El que no le gusta la palabra de Dios empieza a bostezar, empieza a estirarse, empieza a hacer de todo. ¿Por qué? Porque es que no le gusta la palabra de Dios. Le gusta es otras cosas.
Porque si el sacerdote, en vez de predicar, empieza a echar cuentos, empieza a echar chistes, empieza a hablar de todo, entonces el que le gusta la palabra de Dios va a decir, pero es que no nos está hablando nada de la palabra de Dios. No nos está explicando la palabra de Dios, que es lo que venimos a saborear. La primera mesa, que es la mesa de la palabra. Y por eso, cuando un sacerdote predica la palabra de Dios, otros van a decir, este es un aburrido, este lo que habla es puro de aquello, no nos cuadra, y empiezan a ofender al sacerdote. Pero cuando el sacerdote echa cuento, pues aquellos que ofendían al sacerdote que predicaba, dice, esto sí es un sacerdote, vamos a aplaudirlo, que siga con nosotros, porque es que no le gusta la palabra de Dios. Al que no le gusta la palabra de Dios, aplaude al que le echa chistes en la misa. Pero al que le gusta la palabra de Dios, saborea al que es predicador de la palabra de Dios. Por eso es que muchos son llamados, pero pocos son los que predican verdaderamente la palabra de Dios. Y uno se siente a gusto escuchando. Y ustedes se sienten a gusto escuchando cómo predica también el padre Marcos. Y algunos dicen, así es que se predica, cómo predicamos los sacerdotes. Pero otros dicen, no, a mí no me gusta cómo predica fulano, cómo predica sutano. ¿Por qué? Porque no echa ni un chiste, no dice nada. ¿Por qué? Porque es que esa es la realidad. El diablo siempre va a sembrar su semilla para que la persona se aburra de la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos están a la escucha de la palabra de Dios, de la explicación del Evangelio todos los días? Algunos dicen, ¡ay, se me pasó el día y no escuché el capítulo de la Biblia y no escuché el Evangelio del padre Marcos en su explicación! Eso es el diablo, que hace que usted se ocupe en otras cosas y se olvide de la palabra de Dios. Pero fuera una música, un reggaetón, tantas cosas que hay hoy en día, eso sí no se lo pela. Pero la palabra de Dios la dejamos pasar. No, sino que dice el apóstol claramente, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Y no tiene que ser así. Por eso damos gracias a Dios por los buenos predicadores que hay dentro de nuestra iglesia. Y eso hay que darle gracias al Señor, porque hay que hablar de la palabra de Dios. Y más en el caso en que dice el apóstol, pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. ¿Cómo les quedará también el ojo a estas personas que predican, dicen, predicar el evangelio de Cristo, pero lo que hacen es perturbar a la gente? ¿Qué dice el apóstol? Que sean malditos, que sea un anatema, que sea un maldito de Dios. ¿Por qué? Porque no está hablando la palabra de Dios, está diciendo otras cosas. Para eso, que se vaya a hacer propaganda y no tome la palabra de Dios para hacer su propaganda, sino que la palabra de Dios es primero para saborearla y después para dársela a la persona para que también la saboree, así como saboreamos cada uno de nosotros la comida que nos gusta, tenemos que saborear también la palabra de Dios. No tenemos que dejarnos engañar, no te dejes engañar por falsos predicadores. Acepta la palabra de Dios a través de los buenos predicadores, porque es el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, yo les prediqué el evangelio de Cristo. Si yo les predicara otro evangelio, que sea maldito yo. Pero no, yo les prediqué a ustedes el evangelio de Cristo. Y es que la predicación es de la palabra de Dios. ¿Y qué hemos escuchado en el evangelio de San Lucas? Claramente el servicio y el amor al prójimo. Uno que conocía la ley. Y le dice al Señor, para ponerlo a prueba, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Le va a responder, pues el amor a Dios, el amor al prójimo, y amar a Dios con el corazón, con el alma, con la vida, con la fuerza, con la mente, con todo. Tenemos que amar a Dios. Eso sí te lo digo, si tú amas más las cosas del mundo que a Dios, estás fregado. No vas para el baile. ¿Por qué? Porque dice el maestro de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hay que hacer para conseguir la vida eterna. Es que los 10 mandamientos se resumen en Dios y al prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre y empieza
de una vez la vivencia del prójimo. Y los primeros tres son referencia a Dios. Por eso, amar a Dios con todo el corazón. Pero es que yo amo a mi familia, sí. Pero si tú amas más a tu familia que a Dios, ¿qué estás haciendo? Que si tú amas más a tu esposa que a Dios, ¿qué estás haciendo? Si tú le dedicas más tiempo a tu esposo o a tu esposa y lo amas más que a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás fallando contra el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con la fuerza, con el corazón, con la mente, con toda tu vida. Tenemos que amar a Dios. Y es que a Dios se le debe amar en primer lugar. Y claramente le dice y a mi prójimo como a uno mismo. Y Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. Lo que pasa es que nosotros decimos, amamos a Dios. Si uno les pregunta a ustedes, escriba en los comentarios, ¿tú amas a Dios? Y va a escribir que sí. Pero escriba en los comentarios, ¿tú amas a tu prójimo, a todos por igual? ¿No tienes odio y rencor contra nadie? Y alguno no va a escribir nada. ¿Por qué? Porque la conciencia le va a decir, no escriba así. Porque sabes que tú odias a tu vecino, que tú odias a tu papá, que tú odias a tu mamá, que tú odias a tu hermano, que tú odias a tu tío, a tu abuelo, porque no te ayudó, no te dio, se metió contigo. Tú tienes rabia y rencor en tu corazón. Y le dijo Jesús, si haces eso, vivirás. Amar a Dios. Porque algunos creen que con puro amar a Dios se van a... No, no, escucha. Si haces eso, vivirás. Amar a Dios y amar al prójimo. Y les coloca una hermosa historia, una hermosa parábola. Y es que le coloca, un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, lo cual lo vio y pasó de largo. Y muchos dirán, los curas, pero es que hay algunos sacerdotes que verdaderamente fueron llamados al ministerio sacerdotal, pero están en un escritorio. No han colocado a producir su ministerio. No han colocado a producir lo que Dios les ha entregado en sus manos, sino que solamente se quedan en un escritorio. No han salido. No tienen esa mentalidad de ir al encuentro del hermano. Por eso dice, llegó, pasó de largo, dio un rodeo y se fue. A lo mejor estaba apurado, iba al rito litúrgico, iba a hacer otra cosa y pasó de largo. O a lo mejor no les preocupaba tampoco, pero hay otros que sí llegan, pero no pasan de largo, sino que van al encuentro del hermano. Y esos son los que verdaderamente están centrados en la palabra, que no se dejan convencer por otra cosa. Y también resulta que pasó un levita, pasaron otro y llegó un samaritano. Y el samaritano sí lo ayudó. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y yo, a pesar de las limitaciones, defectos, dificultades, tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que ayudar al otro. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, sino que todos podemos dar algo. ¿Qué das tú? ¿Qué puedes dar tú? ¿Qué esperas a seguir dando para ayudar al más necesitado? Órale a Dios, pídele a Dios y que puedas dar a los demás lo que verdaderamente sale de tu corazón. Gracias a todos los que ayudan, que colaboran para con las personas más necesitadas, que tienen ese granito de amor, ese granito de solidaridad, ese granito de arena para ayudar a las personas. Gracias. Que Dios les bendiga y sobre todo vamos a ayudar. Y como dice el Evangelio, amar a Dios y amar al prójimo es lo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a todos a que coloquemos ante el altar de Dios nuestras intenciones por cada una de nuestras necesidades. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, por todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Barinas y por todos los sacerdotes del mundo entero. Para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo, para que sigan anunciando con valentía el mensaje de salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por todas las personas que se dedican al cuidado de los enfermos, por todos los médicos, doctores, enfermeras
que están dando todo lo mejor para ayudar a las personas contagiadas del COVID-19, para que Dios les cuide, les proteja y les conceda todo en abundancia y que puedan seguir entregando su vida para ayudar a las personas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por todos los que gobiernan los países del mundo entero, para que Dios siga derramando su espíritu sobre cada uno de ellos y para que cada gobernante abra su corazón al Espíritu Santo y puedan ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por todas las familias del mundo entero. Vamos a orar por tu familia, para que Dios les cuide, les proteja y les conceda la gracia de seguir adelante y de seguir manteniéndose firmes en la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, es el momento del ofertorio, el momento de las ofrendas, junto al pan y junto al vino. Vamos a presentar a Dios nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Junto al pan y al vino ofrezcamos cada uno de nosotros nuestra fe, ofrezcamos nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¡Oremos! Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate de llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo todos, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos todos, con fe y esperanza, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un abrazo de paz desde Venezuela. Nuestro cariño, nuestro abrazo de paz para todos. Los queremos mucho. Paz del Señor sea contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Queridos hermanos, vamos a aprovechar este momento que el Señor nos regala para bendecir y alabar a Dios, para glorificarlo. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso por cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes quienes de su casa están viviendo esta Eucaristía. Vamos a decirle gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el hogar, gracias a Dios por este compartir. Hoy San Pablo nos enseña que debemos tener una fe firme, que nadie puede llegar a predicarnos un evangelio diferente al que recibimos y nosotros creerles. Por eso supliquémosle a Dios que nos dé el don de la firmeza en la fe, que ustedes y yo podamos mantener una fe firme y segura. Vamos a darle gracias a Dios por la fe. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes.